Tengo un problema y es que últimamente no me apetece jugar otra cosa que no sea Brotato, tío. En este canal secundario, que le he cambiado el nombre, por cierto, le he puesto Only Roguelikes, pero es que no me apetece nada que no sea Brotato. O sea, no hay ninguna serie ahora mismo que me apetezca iniciar, ni otro juego que me apetezca continuar, más que Brotato. No lo entiendo, tío. No sé, tendré que ponerme un tiempo a mirar en Steam, a ver qué puede estar bien, jugar. O rejugar incluso. Pero estoy quemando mucho el Brotato. Y cuando se me acabe el Brotato, tío, cuando me canse, ¿qué coño hago? Es que no me apetece hacer nada, tío. Que no sea esto. Estoy quemando mucho este juego, lo estoy quemando muchísimo. En fin, vamos a continuar, ¿vale? Ayer en directo nos jugamos al Cíclope, nos jugamos al Druida y nos hicimos un par de runes infinitas con el Mago, si no me equivoco, y el Mofletudo. Vale, con el mago llegamos al 35, con el mofletudo el 48. ¿Cuál es el siguiente? El Viejales. Hostia, durísimo. Pero hoy vamos a continuar con los personajes. Al menos uno de ellos, ¿vale? Ninja. 15% de velocidad con armas precisas. Uno de agilidad por cada 3 de velocidad de ataque que tengas. Muy bueno. 50% de tu porcentaje de daño se convierte en velocidad de ataque. De forma temporal, en mitad de la oleada. Uno de daño igual, uno de velocidad. Menos 5% de velocidad de ataque por cada una armadura permanente que tengas. O sea que hay que obviar la armadura. Hay que ir full agility. ¿Y qué más? Uno de crítico negativo por cada 5 de alcance permanente que tengas. Vale, hay que ir a melee con ataques rápidos y con agilidad. Y corto alcance, quitándonos agilidad. Dios, cómo me duele. Ay, hay un pelo aquí que me está doliendo muchísimo. Vale, pasando de la ingeniería totalmente entonces también. Venga, dale. Ninja. Arma precisa. Podemos buscar la daga de ladrón. Shuriken. A ver, hay que reducir el alcance. Podríamos ir con Shuriken, que escala con daño cuerpo a cuerpo. Y le quitamos alcance. Rebota hasta una vez con un golpe crítico. Me gusta el Shuriken. Ok, la daga de ladrón es garantía casi de éxito, ¿eh? Porque nos podemos hinchar a dinero. Pero una locura. Lo que al ser un arma cuerpo a cuerpo con tan poquito alcance, lo podemos pasar mal realmente. Me apetecen ambas armas. Esta tiene 2 de crítico, empieza con 20. Esta tiene 1,5, empieza con un 35. 0,7, 0,8. Venga, Shuriken, tío, que siempre voy con el cuchillo. Qué guapo está el ninja, ¿no? Además encaja muy bien el Shuriken. Es como más lore, ¿no? Más temático. Vamos, Shuriken, gente. Hay que buscar daño, hay que buscar un poco de daño cuerpo a cuerpo. Hay que quitarnos alcance. Porque ahora mismo tenemos negativo, nada, ¿no? Entonces, cuando empecemos a acumular. Está bastante guapo el personaje, es muy temático. Daño cuerpo a cuerpo, velocidad de ataque. Por velocidad de ataque, espérate. ¿Qué teníamos por velocidad de ataque? El daño se convertía en velocidad de ataque, no sé qué. Vale. Vea, dos cuerpo a cuerpo. Mira, otro shuriken, fantástico. La botella de ron no es mala. Cuatro de vida. Experiencia, cambio de alcance. Me gusta. El cupón está bastante bien. Dale caña, chicos. El problema es que al ir tan a melee, tío, y confiar únicamente en la agilidad, vamos a tener que escalar la vida, ¿no? Supongo que será lo suyo, escalar la vida. Ahí va, coño. Creo que le guachotearía. Dependo mucho del crítico también. ¿Es precisa únicamente? Solo es precisa que me da crítico, vale. Vale, toma, vale, guantazo. Velocidad de ataque, gracias. Me llevo el cupón. Otro shuriken, ¿no? Eso estaría muy bien, pero estoy buscando el shuriken, tío. Vámonos. Oleada 3 y solo tengo dos shurikens. Uf, durísimo. Lo bueno es que rebotan. Aunque igualmente se empiezan a acumular muchos enemigos y no hay daño suficiente para matarles. Ni armas suficiente para matarles. Si tuviera más shurikens, mataría todo esto. Con 4 shurikens, mataría todo esto de sobra, yo creo. Este personaje se te puede envenenar fácilmente, ¿eh? Este personaje se puede envenenar muy rápido, hay que tener cuidado. Robo de salud. Robo de salud está bastante bien. Daño cuerpo a cuerpo, vale. Shuriken, gracias. Shuriken, muchas gracias. El parche del pirata está bien. 12% de daño, más experiencia. Pierdo alcance y vida. Me gusta. ¿Otro Shuriken? Vale, está increíble, ¿no? Y el diente no está mal. El diente no está nada mal, ¿eh? Casi nunca me lo llevo y es un muy buen ítem. Además, único, te lo quitas de la pool. Perfecto, hemos ganado también algo de crítico.
Ah, es verdad que la velocidad de ataque se convertía en daño. No, el daño se convertía en velocidad de ataque. Sí, ¿no? Vale. Velocidad de ataque. No, no, no. Vida máxima, daño cuerpo a cuerpo. Voy a ir full glass cannon. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Que voy a ir full daño. Crítico. Eso estaría muy bien llevárselo. Por favor, ¿me quieres dar un shuriken? Ahí está. Suerte, cambio de daño, robo de salud, daño elemental. Perfecto. Tenemos 5 shurikens. Y tenemos ya 54 de crítico, ¿eh? Oh, yo creo que este personaje va a ser difícil, ¿eh? Yo creo que este personaje va a ser complicado, sobre todo contra los élites. A ver, iremos full agilidad también. Algo de vida nos rentaría. Va a depender de la suerte, ¿eh? De lo que nos quiera dar la tienda. Pero en cuanto vayamos mejorando los shurikens, que ganen rebotes. Limpiamos bien, ¿eh? Pim, pam, pam. Está muy guapo el ninja. ¿Qué le pasa a la cara, por cierto? Se le han ido los ojos al personaje. Supongo que por uno de los objetos que he pillado, ¿no? Daño elemental y me lo das así, en serio. Venga, pero si ataque. Daño cuerpo a cuerpo, fantástico. Hay gun y me lo das. Qué pena, tío. Me llevo estas dos cosas. Ok, tenemos todos los shurikens en la oleada 6. Hay que empezar a mejorarlos para que ganen más rebotes. Creo que no, escalarán con crítico. O sea, aumentar el multiplicador de crítico y también los rebotes, evidentemente. El daño también. Pero el daño crítico, el multiplicador. Tengo curiosidad. ¡Au! ¡Wow! ¡Qué golpe me acabo de comer! Hay que buscar sobre todo attack speed, ¿verdad? 8 de daño. Tengo que tener muchísimo cuidado porque puedo morir fácilmente ahora. Tengo algo de robo de salud, pero no es ni de lejos suficiente. La bolsa está bastante bien. Más velocidad de ataque. Recolección, vida. Vale, un poquito de vida está muy bien. De aquí no quiero absolutamente nada. Glass cannon. Cañón de cristal. Hombre, tampoco puedo quitarme toda la armadura. No puedo hacer eso, eh. De cambio de velocidad. Es que tampoco puedo quitarme tanta velocidad, tío. Breakfast está bien. Vida máxima, agilidad. Me quito. Uf, venga, más crítico esta vez, puta madre. Oye, pero ¿por qué no me das los objetos? El domino está bien. Además, escala con mi ataque speed. Velocidad de ataque 15, crítico 33. ¿Eso tienen? ¿Cuánto crítico? Por favor, me deja. ¿Qué pasa, queño? Aquí, 68. Seis shurikens de categoría 1. De tier 1. Mala suerte, con los shurikens. Por cierto, no sabía que este enemigo, el del pergamino. Bueno, no sabía que era un pergamino. Yo pensaba que era un hueso, ¿sabes? Yo pensaba, ¿qué tiene de especial ese enemigo? Pero cura a los demás, ¿sabes? Me enteré ayer. Qué poco sé de Brotato, joder. Es un enemigo que cura el resto. Falta daño, falta daño. No. Venga, me voy a llevar los tres de armadura. Tío, necesito los shurikens. Gracias. El anillo está muy bien. Tío, me está jodiendo el juego un nivel. A ver si aumenta. Esto tiene un 1,5 y 68. 1,5 y 71. Vale, gana crítico por cada tier. Y rebota dos veces, ok. Mi pregunta es, si hay solo dos enemigos juntos, ¿el shuriken rebota dos veces entre ellos? ¿O rebota una sola vez por enemigo? Da igual que el shuriken rebote 5. Es una pregunta bastante interesante, ¿eh? Pasa lo mismo con el Light Gun y pasa lo mismo con el tirachinas. O sea, ¿cuántas veces rebota el arma si hay muy pocos enemigos? O sea, ¿rebota entre los dos mismos enemigos hasta que agota los rebotes?
O solo rebota una vez por enemigo, ¿sabes? No lo sé. No tengo la menor idea. Ok. Me metí ahí en medio pensando que sobreviviría y mira, he sobrevivido. Fantástico. Algo mejor, 8% el daño, está bien. El anillo está bastante bien. Joder. Los cuernos de reino no están nada mal, ¿eh? El pavo real. Me vendría muy bien ahora el pavo real. Habría sido la oleada perfecta para llevárselo. Otro shuriken, dale. Esta habría sido la oleada perfecta para llevarse el pavo real, ¿eh? Porque es la que más enemigos salen. No sé si me pasaré esta run, ¿eh? La veo bastante... Le veo bastante jodida ahora mismo. Habría que levantarla con muchísima suerte. Primero mejorar todos los shurikens a calidad épica. Eso es lo primero. Pues estamos en oleada 9 y tenemos dos azules. Y de hecho voy a palmar ahora mismo, ¿no? Es que falta daño. Falta mucho daño. Vale, vamos a morir. No os rayéis y morimos, no os preocupéis. Vamos a volver a intentarlo. Falta muchísimo daño. No puedo estar en oleada 9 con dos azules. Es imposible, ¿sabes? Ok, ¿qué me centro, tío? Me olvido de ciertas cosas. Vamos a centrarnos en daño porcentual, daño cuerpo a cuerpo, velocidad de ataque y agilidad. Armadura no puedo llevarme porque armadura me quitaba cosas. Es verdad, me acabo de acordar ahora. No debería pillar armadura. Voy a intentar jugar a la agilidad. Venga, daño porcentual, un shuriken. Bien, esto sí me gusta, lo voy a dejar bloqueado. Así consigo más shurikens. Otro shuriken, fantástico, y me lo llevo. Vale. Tres shurikens en oleada 2. Bien, en esta molaría conseguir dos más. Aunque en esta no hay mucho dinero, ¿eh? Ni para rerolls, ni nada. Una cajita. Dame algo bueno, por favor, en la caja. Dame crítico, ataque speed. Incluso vida te lo pillaría, ¿eh? Bien, 46 tampoco está tan mal de dinero. ¡Dios! Muy bueno. 11 a la suerte, está de puta madre. Cuerpo y crítico, fantástico. Y otro shuriken. Otro shuriken habría sido increíble, ¿eh? Otro shuriken habría estado aquí. Pero bueno, el tentáculo es maravilloso. Pero maravilloso absolutamente, ¿eh? Objeto core absoluto cuando vas con build de crítico. Otra caja, bien, qué suerte. Vale, podemos limpiar todo, ¿eh? Vale. Shurikens, necesito por lo menos dos. Por lo menos dos shurikens. 15 velocidad de ataque, bien. Un shuriken. Esto me gusta. Y lo de atravesar no, porque creo que anula el rebote, ¿verdad? Otro shuriken, maravilloso. Daño y experiencia, me gusta esto. Y esto lo vas a guardar. Bien, 5 shurikens en oleada 4. Bien, 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 bien. No está mal. Además, experiencia recibida. Subimos más rápido nivel. Así consigo subir dos niveles en esta ronda, no creo, ¿no? Hay pocos enemigos. ¡Eh! Un chiquitín de botín, a ver si le puedo matar. Sería increíble matarlo. Increíble, increíble. Ahí está. Y el árbol también. No puedo pedir más, ha salido muy bien todo. Roba salud, cambio de recolección, me gusta. Daño cuerpo a cuerpo. Y... ¡Uy! ¡Qué pena! ¿Me llegas a dar? Vale, igual. Shurikens lo tenemos todos en la oleada. Ya está. Bien. Estira esto. Y empiezas a darme esto. Más enemigos, más agilidad. Perfecto. Me va a anular la experiencia que hemos recibido. Pero más enemigos está genial y más agilidad también. Me encanta el atributo de más enemigos. Creo que se ha convertido en uno de mis atributos favoritos. Cuanto más enemigos, más experiencia y más materiales, ¿eh? Tened en cuenta eso siempre. Si no, más enemigos, qué miedo. No, miedo ninguno. No tengas miedo al éxito, por favor. Échale cojones a la vida. Vale, vamos infinitamente mejor que la runa anterior, ¿eh? Hemos tenido más suerte con los... con los objetos y con las armas. Mucho más suerte. Pim, pam, 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 pim, pam.
Y ahora si empezamos a mejorar Kushuriken sería épico. Más crítico. Kushuriken. Crítico. Esto lo voy a guardar todavía. Esto me lo va a llevar, que es velocidad y me hace falta. Vida me lo va a llevar. Y ya está. 17 a la vida, hay que tener mucho cuidado, tío. Es que tener tan poca vida es un problema, eh. Tener tan poca vida es un problemón, porque en las oleadas futuras nos pueden matar de un solo golpe. Y como vamos full melee, hay que buscar escalar la vida como sea, tío. Pero limpiamos genial, eh. Limpiamos súper bien. Está guapísimo este personaje. Es bastante desafiante, eh. Está muy, muy bien equilibrado entre riesgo y recompensa. O fortalezas y debilidades, mejor dicho. Está muy bien escalado el personaje. Muy equilibrado, perdón. Esto está genial. 8 al daño está muy bien. Alcance no. Voy a llevarme esto de una vez. Otro shuriken, muy bien. Daño cuerpo a cuerpo. Otro shuriken. ¡Fua! Qué bien, tío. Olea 7. El daño cuesta subirlo. Bam, 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 bam. Ok, veremos la oleada 9, que es en la que morimos. Pero esta ya la limpiamos súper bien. Los huevos los reventamos, con una facilidad. Los rebotitos, los rebotitos. Sí, señor. Vale, vamos muy bien para el momento en el que estamos. Hay que seguir avanzando de esta manera. Crítico, daño cuerpo a cuerpo. Shurik, bien. Bien. Esto me lo llevo. Nota Rat, no. Agilidad, no. Fantástico. Brutal. Brutal. Vale, brutal. ¿Esto cuánto tiene? 1,5 igual, pero tiene 90. Tengo 90 de crítico casi ya. Bueno, no, casi no. Con el tier 3. 90 de crítico con el tier 3, qué fumada. Es que parece mentira, pero lo más importante en el early game son las armas. Pero hay que buscar un poquito de vida también. Wow. Me he puesto finísimo. Me matan de dos cargas. Como me den dos cargas, estoy muerto. Bien. Guau, como les borro. ¡Ey! Por favor, no. Respétame la vida. Bien. 253. 10 de crítico. Merece la pena llevarnos tanto crítico. Vale. De aquí no quiero nada. Quizá esto, pero es muy caro. El shuriken que nos faltaba. Fantástico. Otro shuriken. Esto está bien, ¿no? Armadura cambio de velocidad de ataque. Es un poco locura eso. Vámonos. Olea 9. La buena. La del dinero. Nah, me la hago fácil. Me la hago fácil, eh. Con los rebotes, limpio con una facilidad espectacular. Vale. Vale, lo único que temo ahora mismo es que me maten de un golpe por la poca vida que tengo. Hay que escalar la vida. Y el daño. Que el daño ahora mismo está bien, pero más adelante va a ser basura. Uf. Me curo con los críticos, acordaos, que tengo el tentáculo. Y si pillo algo de robo de vida también rentaría mucho. Bien, 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 bien. Me gusta lo que estoy viendo. 500 materiales, joder. Y dos nivelitos.
Armadura no, me va a llevar la agilidad o me llevo el daño, tío. Me llevo el daño, cuerpo a cuerpo también. Breakfast, esto no hace falta. Vida máxima, me quita velocidad y precisión, no importa. Es poco lo que me quita por ahora. La caja. Nada de esto me interesa, supongo. Cuerpo a cuerpo, cambio crítico, no pasa nada. Libro tato no. Nota rat. Velocidad alcanza armadura, no. Daño robo, eso está muy bien. Otro shuriken, fantástico. Y ya estaría. ¡Wow! Ah, genial, tío. Genial, 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 genial. He pillado el daño por encima de la agilidad, pues. Por seguir escalando, ¿eh? La agilidad vamos ganando. Nos va dando agilidad por velocidad taquera, ¿verdad? A ver. ¿Dónde era, gente? Uno de agilidad por cada 3 de velocidad que tengas. Ok. Vale, pues busquemos la velocidad de ataque en la subida del nivel. Y ya con la velocidad que conseguimos la agilidad. Una cosa escala con la otra, fantástico. Estamos muy bien. No la caguemos, por favor. Gente, que es súper tarde, estoy cansado. Pero vamos, aún puedo pasarme esto. Me baja el daño, ¿verdad? A la mitad de la oleada. Me lo cambio por velocidad de ataque. Y al cambiármelo por velocidad de ataque también gano agilidad. Está muy bien eso. Chiquitín de botín. Reviéntalo, reviéntalo, reviéntalo. Ahí está, lo he reventado instantáneo, tú. Esto no lo quiero. 9 de agilidad. Fantástico. El Lucky Food, la vida. Uff. Abadón me quita 20. No puedo llevarme Abadón. Es una locura. Además me da armadura y no quiero armadura. Esto también. Y 12 velocidad de ataque a cambio de crítico. Sí, porque mantenemos el casi el 100%. Bueno, casi, ¿no? Agilidad 28. Vale. Hostia, los tres enemigos que vienen son élites. El demonio es fácil, la mamá es fácil, el coloso es fácil. Bueno, fácil, cuidado. No me quiero. No me quiero confiar, la verdad. No me quiero confiar lo más mínimo. Creo que tengo buen daño para matar al demonio. Rápido, además. Sobre todo si hay enemigos cerca. Cuando empiezan a spawnear los enemigos y demás. Digo que, bueno, sin confiarse. Tun, 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 tun. El Lucky Food nos va a venir genial para ir escalando la suerte y conseguir mejores cosas en la tienda, ¿eh? Y en las cajas. Y que salgan más cajas. El Lucky Food es un objeto increíble, ¿vale? O sea, nunca lo dejéis pasar, pilladlo siempre. Es del mod del Isaac. Evidentemente. Es el trinket de Caín. O de Judas, ¿no? Caín, creo. Me ha pegado una hostia que me han dejado temblando. ¿Vale? Mira, recuperamos el daño que perdimos. Daño cuerpo a cuerpo está muy bien. Más velocidad de cambio de crítico, perfecto. Cuidado que viene boss ahora, tío. Cuidado que viene boss ahora. Esto está genial. Velocidad de ataque. Uf, vida. Me voy a llevar esto. Es un poco caro para solo velocidad de ataque, pero bueno. Mal demonio. Hay que meterse dentro, ¿eh? Le pegamos tremenda paliza. Cuidado, 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 Herier. Cuidado, Herier. Cuidado, Herier. Cuidado. Vale, debería morirse. Sí, se muere. Vale, muy fácil. Me he preocupado por un momento con la hostia que me ha dado. Pero vale, lo hemos hecho bien. Estoy grabando, tengo audio, sí, ¿no? Bien, cuidado, tío. Tengo que intentar dodgear todo. O sea, no, no puedo exponerme a un solo golpe. Tío, me flipan los shurikens, realmente. Los juego muy poco. Y son muy buena arma. Aparte del escalado de crítico que tienen, que es una locura. A ver, el escalado. El escalado no, el daño crítico base que tienen. La probabilidad crítica base que tienen, que está genial. Los rebotes. Conejito está muy bien. Simbiosis. Un recolección de vida por cada 10 de recolección que tengas. Cero. 50 de recolección. Pierdo alcance y gano ingeniería. A ver, quitarme más alcance igual es un problema, ¿no? No me lo va a llevar, fíjate lo que te digo. Pero si ataque, genial. Esto también es genial. El cebo está genial. De aquí un poquito de suerte, quizá.
Más recolección, menos enemigos. No, un shuriken azul. El elefante bebé va a hacer muy poco daño, pero esto va escalando. Esto me lo va a llevar también. Y poco más. 44 de vida. No es mucho, ¿eh? ¿Viene boss en la siguiente? En la 15. Viene Mother. O Mom. Shuriken de botín. Genial. La agilidad, ha funcionado bien. Otro chiquitín de botín, por el cebo. Me encanta ese ítem, El que invoca dos chiquitines de botín, me mola mucho ese ítem. Vale. ¡Au! ¡El chiquitín de botín! ¡Qué tarde ha salido, ¿no? La limonada está muy bien. Eso está muy bien. Me ha quitado suerte, pero qué importa. No me gusta nada de aquí. 7 de crítico. ¿Cuánto crítico tengo? 96%. No merece la pena, ¿no? Robo de salud. Vida máxima, gracias. Un shuriken. Otro shuriken. Triángulo del poder no me mola mucho. La lengua sí. El relleno. El dominó sí. Habría que subirnos la vida un poco, ¿no? Pero ese ataque pierdo alcance. No, gano alcance. No quiero ganar alcance. Otro de este. Y otra bolsa. Y me podría llevar el carbón, ¿vale? Vale, fantástico, tío. 55 de vida. Todos los shurikens casi maxeados. Tenemos ya uno legendario. ¿Cuánto rebota el legendario? 4 veces, ¿no? Sí. No tengo daño suficiente como para one-shotear o matar rápido a todo el mundo, pero me defiendo muy bien de las oleadas, de las hordas, o sea, de los grupos. Y mire, no se acumulan nada, Empiezan a rebotar todos los shurikens. Buah, si me saliese Inner-Eye sería una locura. Buah, como me salga Inner-Eye, que me da dos proyectiles extra por arma. Creo que debería meter un nerfeito a Inner-Eye. En lugar de dos proyectiles, uno más. Claro. Está bien así, que sean tres proyectiles porque es triple shot en el Isaac, ¿no? Pero es una locura de roto. Esto me lo va a llevar. Uf, Ring the Cube no nos sirve, pero qué pena, Nos da experiencia por daño elemental. Este es un muy buen objeto. Magic Face está muy bien, esto también. Otro shuriken azul. Vamos a mejorar uno de este. Pim. La sabiduría es buenísimo, lo voy a guardar ahí. Y aquí nos vamos a llevar todo prácticamente. Todo, me lo llevo todo. Y viene boss, ¿vale? A sobrevivir, 61 de vida tengo. Lo que necesito es velocidad de movimiento. Vamos a buscar Move Speed, ¿vale? Ahora en la subida de nivel, si es que subimos de nivel. Eso no me lo tuve que haber comido. Recupero un poco de vida, ¿vale? Contra la pared, castigado. Castigadísimo, el pobre. Muerto. Fantástico, bien. Fácil, tío. Bueno, fácil, cuidado. Tengo muy poca velocidad de movimiento, repito. La necesitamos. Wow, cuánto dinero, Es que limpio las oleadas, que es una locura. Y también conseguimos más dinero porque hay más enemigos. Recordad eso, el multiplicador de enemigos. Me parece un... O sea, me parece un atributo muy top. Que salgan más enemigos por oleada, muy todo, más recursos, más experiencia. La poción está bastante bien. Agilidad tenemos 51, mira, capeada la agilidad. Velocidad de ataque, esto, me lo llevo todo, es que todo me sirve. Esto no me sirve, elefante bebé sí, esto no. Cricket, wow, ¿qué es esto, tío? Au. Si me saliese más tentáculos sería top, ¿vale? Tendremos más probabilidades de curarnos matando con críticos. Agilidad capeadísima ya. Bien. Habría que buscar más ataque speed. A tope,
Un number one me lo llevaría encantado. Bueno, no sé. Quitarme tanto rango. Un libro de Belial. Wow, libro de Belial sería una locura. Sería free win. Libro de Belial, pero free win. Nos da 1% de daño por cada crítico. Por cada enemigo crítico, o sea, cada kill crítica. Cada enemigo que matemos con un crítico. El libro de Belial es una pasada de objeto. La sabiduría hace un poco su trabajo, 65% de daño, pero no es el libro de Belial. Sí, me lo voy a llevar, ¿por qué no? Excedente de agilidad nos permite pillar cosas que nos quiten agilidad. 12 velocidad, maravilloso. Esto nos va a dar pam pam y esto nos va a dar pam pam también. Cuerpo a cuerpo, esto me sirve, esto no. Y algo más. Limonada, suerte. Suerte 30. Ah, viene boss ahora, otra vez. El coloso. No debería ser un problema el coloso, ¿no? El ataque del coloso es jodido de esquivar realmente. Es bastante aleatorio. Aunque una vez le llegas a la segunda fase ya. La segunda fase del coloso es un paseo. Ten, 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 ten. Pues creo que tenemos ya la build completa para pasarnos ya la partida. Nos hace falta simplemente un poquito más de vida para asegurar y más velocidad de ataque. Y ya está. Tío, tengo un pelo aquí, gente. Dios, cada vez que le hago así al pelo me duele un montón. ¿Por qué pasa eso? Joder, lo que duele, tío. Cuatro cajas, fantástico. 8 daño, 8 velocidad de ataque por cada arma distinta que tengas. Dámelo. Alcance recogida, alcance. Nope. 1 daño por cada velocidad permanente y 1 de vida máxima por cada. Esto sí me lo va a llevar, esto también. 9 velocidad me lo va a llevar también. Otra es Magic Faith. El crítico para compensar. Esto nos lo llevamos también. El Bullfish, 100% de velocidad de ataque al no moverte. 1 de vida máxima por cada 1 de velocidad permanente que tengas. Menos 30 velocidad de ataque. No me gusta este objeto. 1 recuperación por cada 10 de velocidad de ataque. No me gusta mucho el Bullfish. ¡Wow! El clon es una pasada. Voy a ahorrar, ¿vale? El clon invoca a un clon tuyo que tiene solo dos armas, ¿vale? Si tuviese las seis armas, es una locura. Tiene solo dos armas y tiene tus mismos atributos, ¿vale? Escala con tus atributos. Por lo cual es como si tuviésemos 8 armas. Es una pasada el clon. Para el dual wielder, pues una locura ese. Ok. Pues salvo que me maten los dos bosses finales. Gente, esto está hecho. Y con el clon, más todavía. Ten, 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 ten. Ahí está. ¿Qué me das? Me lo llevo, es daño. 8 el daño, me lo llevo. El clon y la vida máxima me la voy a llevar. ¿Vale? Y de aquí, pues me voy a llevar la patata. ¿Y este shuriken? No, ese shuriken no me lo va a llevar. Mira, ahí está el clon. Tiene el mismo daño, ¿eh? Es literalmente un clon tuyo, que solo tiene dos armas. No, no tiene las 6, pero se estaría rotísimo. Tú imagínate si tuviese las 6 armas. ¡Qué locura! Me gusta mucho Brotato. Es que no sé qué otra cosa jugar. Me gusta mucho esto. Quiero jugar esto, ¿sabes? Quiero más contenido. Quiero los DLCs. Quiero los parches. Quiero el contenido gratuito que, que han anunciado junto con los DLCs. Lo quiero todo, tío. Quiero Brotato. Cupón está bien. Más daño cuerpo a cuerpo está muy bien. Me llevo la vida. Me llevo esto. Me llevo esto también.
Y crítico, ¿cuánto tenemos? 84. Venga, vamos a subirlo. 90, 94, 90. Ya está. Vámonos. Deberíamos ir primero por este siempre. Este es un problema, este tío, ¿eh? El de la barra esa de daño. Yo le detesto, profundamente. La barra esa de daño. Parece que está rota. Muere, cabrón. Muerte ya. Muerte el primero. Ahí está. Y luego el otro es. Este es una mierda. Hemos ganado, chicos. Gané una run con la patata. Ah, claro. Hemos desbloqueado un personaje, hemos conseguido la patata. Hemos desbloqueado a Patato. Y hemos desbloqueado al impostor. Uy, no quiero ver qué hace ninguno de los dos, Personajes nuevos. La patata y el impostor. ¡Ah, qué guapo, tío! En fin, mis panas. Espero que os haya gustado. Recomendadme qué jugar. Es que solo quiero jugar Brotato. Y dejad un like, ¿vale? Chao.